Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga a los hermanos y amigos que se conectan. Esperamos en Dios de que nos podamos gozar un rato en esta tarde. Rosa Fernández, bendiciones. David Ramírez, bendiciones. Germán Castillo, bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Se terminaron las elecciones. Maestro Carlos Ferrera, mi amigo, bendiciones. Muchas bendiciones. Hay que decir algo después de la elección. <risa> <risa> Aleluya. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Carlos, Dios te bendiga. <laughs> Aleluya. Esto va a estar bueno hoy. Muy bueno. Se terminaron las elecciones en la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer ahora, después de las elecciones? ¿Qué usted recomienda que se haga ahora, después de las elecciones? Pastor Alexi Valga, muchas bendiciones. Señores, esto es. Mire. quiero bien, ¿ok? No quiero que digan ni que yo estoy celebrando ahora eh, bebiendo, bebiendo vino, ¿ok? Eso. Eso de beber vino, eso es. Para pa los liberales. Los liberales son los que beben vino. Yo soy un hombre conservador. Conservador. Dios te bendiga, Pastor Rivera. Rodrigo González. Dios te bendiga, hijo. Muchas bendiciones desde Chile. No, 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 Carlos. Dice 0% alcohol. No tiene alcohol. No hay alcohol. Bueno, señores, se terminaron las elecciones. Hace varios años atrás yo estuve mirando una miniserie una miniserie que tenía por nombre la vida de Pablo de Pablo Escobar se trataba de la vida de Pablo Escobar y en esa miniserie en cada capítulo que usted miraba eh, iniciaba siempre con esta con esta frase quien no conoce su historia está propenso a repetirla. Así siempre, en todos los capítulos, iniciaba así. Es decir, que es importante nosotros conocer la historia. La política dominicana es una política que está armada, preparada para, para la corrupción. O sea, nadie, nadie se puede hacer... Eh, eh, el tonto con eso, la política dominicana. Cada persona que entra a un puesto eh, sabe que tiene cuatro años y que tiene que ama a, amasar toda la fortuna que, que pueda en esos cuatro años para, porque sabe que después viene otro candidato, otro presidente, entonces lo echan para afuera y, y él tiene que prepararse para vivir un buen tiempo sin tener que trabajar, sin conseguir trabajo. Por eso la, la política Dominicana es así. Ahora, cuando nuestros miembros del cuerpo de Jesucristo, la iglesia, se envuelven en política, la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Primero, porque lo mismo evangélico, ponga atención a esta parte, lo mismo evangélico satanizan a todas aquellas personas. Miembro del cuerpo de Cristo, lo satanizan y no votan por ellos. O sea que cuando un evangélico, un pastor, un líder cristiano aspira para una posición en el gobierno, se convierte en el mismo demonio y el mismo diablo para lo mismo evangélico. Los evangélicos lo satanizan y no votan por él. Así de simple. Ahora, me sorprende cómo es que los evangélicos que ayer estaban, durante esta semana que terminó, estaban tratando de ir a, a la urna y, y, y exigirle a los candidatos. Ellos al parecer creían que le estaban exigiendo a personas evangélicas. O sea, no vamos a votar por ti porque tú crees esto, porque tú crees lo otro. Hermano, si usted no vota por lo evangélico, ¿qué diablo hace usted exigiéndole a un hijo del demonio? Lo más que va a hacer el hijo del demonio es engañarlo a usted, darle una promesa y decirle, sí, yo voy a cumplir con esto y después no cumple nada. Punto. O sea, el, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, usted no le puede exigir nada del Evangelio. No, porque no vamos a votar por fulano porque visitó el cementerio. Pero señor, ese hombre no es creyente. ¿Qué usted quiere? ¿Cómo usted le va a exigir valores de un cristiano a una persona que, que no es creyente? No, porque el otro eh, 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 se atreve a estar a favor de la homosexualidad. Mire mi hermano, el que otro esté a favor de la homosexualidad, eso no está diciendo de que usted se va a convertir en homosexual. Eso no es verdad. Entonces yo veo como una Como una, una, una cosa tan extraña entre los políticos dominicanos, específicamente entre los cristianos. Ellos hay un grupo de líderes políticos abiertamente, oiga bien, abiertamente estos líderes políticos estaban con el partido del gobierno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las grandes corporaciones cristianas estaban recibiendo dinero de las arcas del Estado, pues para ellos era mejor que se quedara el partido en el poder y no que viniera otro. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora lo que van a entrar deben de copiar de la historia de ellos. Primero, primero estas personas, estas personas que estuvieron desde palacio y liderando el mover cristiano dentro de la política estas personas nunca bajaron a los de abajo. Estas personas mandaban líneas, pero era a la cabeza visible de los concilios. Y a esa persona de grandes y grandes iglesias, a eso viento a eso le daban el dinero. A los pobres de abajo nunca le dieron nada. ¿Por qué? Porque el pobre no representa nada para ellos. Pero un cabeza visible de un concilio representa qué? Miles y miles de votos. Entonces, qué pasó con todo eso bueno nosotros como cristianos perdimos la credibilidad quedamos mal parados ante la opinión pública ante el mundo entero un grupo de, de evangélicos eh, eh, que, que insultaron y llevaron eh, eh, a, a los terrenos personales al terreno personales a, a, a los demás candidatos y a los que apoyaban a uno que a otro porque ellos querían que el partido del PLD se quedara en el poder. Entonces hoy están escondidos y nadie saca la cabeza. La semana, los últimos 15 días, hubieron tantas profecías y tantas publicaciones que Dios había dicho, que Dios dijo esto, que me habló un ángel, que yo tuve una visión, que tuve un sueño. Fue extraño como anoche, a partir de las 12 de la noche, comenzaron a borrarla toda, toda la borraron de las redes sociales. Entonces, usted lo que es un delincuente que usa una Biblia y se hace pasar por creyente, pero usted lo que anda es abusando de la, de la mentalidad de los pobres, de la mentalidad de aquello que... ¿Cómo usted se le, se le ocurre decir que Dios le dijo a usted que Gonzalo va a ser el presidente? Usted tiene que salir hoy a decir eso. Usted... Que fue muy varón o muy mujercita. Para decir que Dios le había dicho a usted que Gonzalo iba a ser presidente. O que el PLD se iba a quedar en el poder. Usted debe de tener el mismo valor que usted tuvo. Y venir ahora y salir, coger las mismas redes sociales. Y decirle al mundo, yo me equivoqué. Fue mi, mi, mi emociones. O yo, yo quería que pasara esto. Porque así como usted lo publicó, así usted debe devolver ahora. Así se muestra que usted tiene carácter. De lo contrario, usted ha mostrado que usted lo que es una basura. Una basura que usted se pasa por un cristiano, por usted no es cristiano. Sea macho ahora y, y coja la red, las mismas redes sociales y venga y diga: Yo me equivoqué. Dios no me dijo nada. Ningún ángel me habló. Pero hasta, hasta dónde vamos a llegar. Yo tengo un archivo lleno de, 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 de videos. Un archivo lleno de, 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 de pósteres. Donde decían que Jehová había hablado, y ahora, ¿quién? Ahora, con, con Luis Abinader en el poder, ¿quién fue que te habló? Si te dijeron que era en, en visión o en sueño, que era Gonzalo, y ahora está Luis Abinader en el poder, ¿quién fue que te habló? Entonces, aquí tenemos que analizar algo serio, porque esto es lo que nos está diciendo a nosotros es que yo hay personas que están dentro de la iglesia, que son líderes de la iglesia, que están dirigiendo pueblo, que están siendo aconsejados por el demonio y por el diablo. Personas que están siendo aconsejados, que tienen visión, que lo visitan ángeles, que lo visitan voces de noche. Estas personas simplemente son instrumentos del diablo para dañar la iglesia. Porque con qué cara ahora tú te presentas ante el público, ante el mundo. Cuando tú dijiste ayer, cuando dijiste antier, cuando dijiste hace dos semanas atrás que Dios te había dicho. ¿Qué Dios fue que te habló a ti? ¿Dios con D de, con de grande o Dios con D pequeña? Abusador. Buen abusador. ¿Qué Dios fue que te habló a ti? Llenaron las redes sociales de profecía. Llenaron las redes sociales de profecía que Dios había hablado, que Dios había dicho, que tuve una visión, que tuve un sueño. Y que querían confundir al pueblo para decirle a, a, a los votantes que, que Dios había hablado para que votaran por Gonzalo. Pues parece que los votantes no se dejaron amedrentar ni engañar, votaron contrario. Votaron contrario. Bota, hay, un, hay un tal apóstol profeta que le mandé una nota porque él puso un post que Dios le había dicho que Gonzalo era el próximo presidente. Le mandé hasta mi número para que me llamara. Estoy esperando que me llame. Estoy esperando que me llame para ver cuál es el espíritu que le habló a él, cuál fue el Dios que le habló a él. Un pobre niño salió, un pobre niño salió de por Dios. Óigame, un niñito que no tiene 12 años, que un ángel vino y le dijo que era Gonzalo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que un ángel vino y le dijo que era Gonzalo. Pero yo entiendo porque el niño no tiene la capacidad de saber si era un ángel bueno o un ángel malo. Pero esto que se, esto, óigame, apóstoles, obispos, delincuentes, ladrones que amasaron fortuna. Yo lo que quiero decirle a esa persona que van a tomar la posición de, de, del, del obispo Elvi Medina, que cuando ellos lleguen al poder no hagan como hizo el otro, que toda la riqueza y todo el dinero se lo dieron a los más poderosos. No, coja esa historia de ellos y reviértala y ayude a los de abajo. Que eso de arriba no necesitan nada. Ayude a lo de abajo. Pero tenga cuidado cómo usted se envuelve en la política. Tenga cuidado cómo usted se envuelve en la política. La política es sucia, es traidora. Usted no va a encontrar gente buena en política, hermano. Usted no va a encontrar gente buena en política. Pero usted no esté buscando voto diciéndole al, al, al pueblo evangélico que Jehová le habló a usted. Mire, a, a, a Abraham Jehová le habló tres veces y a usted dice que le habla todos los días. Yo no sé cuál Jehová es el que le habla a usted. ¿Cuál Jehová es el que le habla a usted? Que todo el tiempo. No, que Jehová me dijo que Jehová es esto, que Jehová hablador. Mentiroso. Usted tiene años, años, décadas que, que Dios ni cerca de usted pasa. Delincuente. Solamente vienen a sellar su mente, su, su, su barbaridad y su mentira, diciéndole al mundo que Jehová le habló a usted. Jehová no le habló a usted, delincuente. Es más, si Jehová lo salva a usted, Jehová va a tener que salvar a Judas y Cariote. Si Jehová te salva a ti, Jehová entonces va a tener que pedirle perdón a Judas y Cariote, delincuentazo, abusador. Llenaron las redes sociales de falsa profecía. Entonces, después vienen hasta me escribiendo privado. No, porque usted tiene algo contra los profetas. No tengo nada, porque, es más, ni voy a tener nada nunca con ningún profeta. Usted no es profeta. Usted no es ningún profeta. ¿Quién le ha dicho a usted que usted es profeta? Óigame bien lo que le voy a decir, pueblo, pueblo que me está escuchando. Cuando Jehová habla, las palabras de Jehová se cumplen. Si es Jehová que habló, se va a cumplir la palabra de Jehová. Si no se cumplió, no fue Jehová. Y no me venga a mí con el corito. Que, que, no, que la palabra de Jonás no se cumplieron. Póngase a leer el contexto. No, porque Isaías le habló a Ezequiel y no se cumplió. Póngase a leer el contexto. Vagamundo. Han dañado, Óyame bien. Han dañado, Óyame, han pisoteado el evangelio. O sea, yo no estoy en contra que tú te metas en política. Yo creo que si tú te metes en política, todo lo evangélico debiéramos de apoyarte todo. Pero los mismos evangélicos no votan por un evangélico. Óigame bien. Los mismos evangélicos no votan por un evangélico. Entonces, para usted poder llegar a tener una posición, usted tiene que luchar con la misma herramienta que luchan los impíos. Entonces, usted tiene que descarriarse. Para usted poder bregar en ese terreno. Porque los evangélicos no te van a dar tu vato. El evangélico odia al evangélico que se mete en política. Pero ellos quieren ser políticos. Son expertos en política. Estas elecciones no han dado una gran lección a nosotros como pueblo de Dios. Han dejado al pueblo evangélico partido por mitad. Dividido por mitad. Por un lado los falsos profetas, por un lado los que apoyaban el partido en el poder, por otro lado los que apoyaban al candidato Abinader, no han dejado como le gusta el diablo. Oiga, no han dejado como le gusta el diablo. Pero los más delincuentes del grupo, oiga bien, los más delincuentes del grupo son estos obispos que salieron. Bajándole línea a sus iglesias, a sus asociados, a su feligresía, para que voten por el candidato Gonzalo. Delincuente. Usted es un delincuente. Usted puede ser el líder de una iglesia, de un concilio, pero usted no puede. Ponga atención a esta parte. Usted no puede... Exigirle a su membresía que voten por el candidato que le está dando el dinero a usted. ¿Sabe por qué? Porque tú esos billetes que usted recibió, tú esos billetes que usted recibe, usted no baja nada para abajo, todo lo deja arriba. Ladrón. ¿Usted sabe lo que es? Persona evangélica. Ponerse en las redes sociales. A jurar por el cielo. Que Dios le había dicho que era Gonzalo. Y ahora, delincuente. Y ahora. Es Abinader ahora que está en el poder. <laughs> la mesa del diálogo. No se llamaba mesa del diálogo. Era la mesa del diablo. ¿Quién le ha dicho usted que era mesa de diálogo? ¿Diálogo de qué? ¿Qué diálogo de diálogo? La mesa del diablo. Será la mesa del diablo. Usted sabe cuánto apotolítico, cuánto patolcítico, profetacito salieron hablando de que de parte de Dios, sin Dios nunca decirle nada. Solamente porque ellos están cogiendo su cheque y querían quedarse cuatro años más en el poder. Señores, no estamos en contra de que alguien evangélico participe de la política. No, no, todo lo contrario. Yo soy el que creo que del único lugar, del único lugar de la tierra donde se pueden conseguir hombres, mujeres que puedan hacer algo por el país, es la iglesia. Es la iglesia. Se puede conseguir hombres honorables, gente seria, gente que no vayan a robar. Pero los mismos evangélicos, los mismos miembros de tu congregación no votan por ti. Por el mal testimonio que tiene. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo? Usted sabe lo que dice: es, que la mesa del diálogo, la mesa del diablo, esos delincuentazos, porque toditos son unos delincuentes, toditos, toditos. Señores, aquí hubo problema por los falsos profetas. Los falsos profetas se cansan. Oiga, bien, decían una profecía y zapateaban y hablaban 40 jeringosas y todo el mundo le creía. Obispo pidiéndole a sus pastores que le pidan a, a todo el mundo que vote por Gonzalo. Y ahora, otro no, que se le presentó un ángel. Se, le, se me presentó lo más delincuente, fue que ayer a la medianoche borraron todo. La suerte es que yo siempre guardo algo. Yo tengo un archivo. Y hoy me he pasado la mañana entera escribiéndole privado a cada uno de ellos, esperando a ver. No, 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 no. Ese de Costa Rica ni me lo mencione, ni me lo mencione. Ni me lo mencione. No vale la pena que yo lo mencione en mi programa. Ese hombre odia a la República Dominicana, ¿ok? Y yo tengo la evidencia. Así que dejen eso tranquilo por ahí. Le voy a decir, pueblo evangélico, ser profeta en una elección es adivinación. En una elección siempre hay dos candidatos. Aunque usted vio ayer. Que habían como ocho candidatos o diez candidatos para la presidencia. Nada más eran dos. Olvídese de eso. Ayer solamente habían dos candidatos. Que era el Penco y, 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 y Luis Abinader. Solamente. Los demás son cola. No, usted no puede venir. Dice que, que Dios le dijo a usted que el que, que el que va a ganar es el Penco. No fue Dios que está usted Es una adivinanza lo que tú estás haciendo con una moneda tirándola para arriba. ¡Caraones! 50-50. ¿Qué te pasa, brother? ¿Pero qué te pasa? Eso no era profecía, hermano. En una elección no hay profecía. En una elección hay adivinanza entre dos, que tú llevas 50% para ganar y 50% para perder. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo va a llegar el pueblo evangélico en esta, en esta farsa, señores? Vamos a despertar ahora que viene una nueva administración. ¿Usted cree que porque Luis Abinader ahora sea el presidente, todo el mundo se va a convertir en homosexual? ¿Quién diablo le ha dicho a usted que Luis Abinader es homosexual? Señores, el que es homosexual. Todo el mundo, Óyame, bien... Todo el mundo que se declara no es porque se convierte en homosexual. Es porque ya era homosexual. Es porque ya era homosexual. Es una loquera pensar que porque alguien esté dice, a favor o en contra, diga que la, la, la nación se va a llenar de homosexuales. No, lo que se declaran es porque son homosexuales. No es porque se convierten por ninguna ley, hermano. Estoy cansado. Estoy cansado. Evangélico serio. Político serio. Óyame, gente seria se convirtieron en basura del Evangelio ahora. No, yo, no voten por Luis Abinader porque él apoya eh, eh, el aborto, que apoya el homosexualismo. ¿Quién diablo te ha dicho a ti que tú le puedes exigir a Luis Abinader eh, 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 leyes morales que tú mismo no la tienes? ¿Quién te dijo a ti que Luis Abinader era cristiano, era creyente? ¿Cómo se te ocurre estar exigiendo y mandando rayas? No, como estaba en molina, como estaba en molina. Hablando en código. Los molina hablando en código. Como que los que estamos del otro lado. ¡Ah! No, señor, nosotros sabemos lo que había. Hablando en código. No. Tengan cuidado porque van a echar su voto. Claro, quería que se lo echaran al penco para seguir pencando, pencando, pencando y pencando. Pues se acabó la pencadera. Se acabó. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar. ¿Cómo es posible que usted, como cristiano, como creyente, diga no, yo tengo que tener cuidado? ¿Cómo voy a echar mi voto? ¿A quién le voy a echar mi voto? Porque yo no le voy a echar mi voto a, a, un, a, un, a, un, a, un, a un candidato que crea esto, que crea otro. Delincuente lo que tú eres. Pues cuando vienen los candidatos cristianos, creyentes, no vota por ellos. Los sataniza. Usted sataniza a los creyentes que se meten en la política. Ahora viene a estarle pidiendo di, di que ética de moral a, lo, a los delincuentes que usted sabe que aunque. Se presenten como se presenten. Todo en política es promesa. Oiga bien. Todo en política es promesa. Después que él tenga el gobierno, usted se somete a lo que él quiera hacer. Porque usted no lo puede obligar. ¿Cómo diablo tú estás obligándole a, a Luis Abinader Ni que no, que él cree en, lo, en el matrimonio. Luis Abinader nunca dijo que creía en el matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer, y una mujer. nunca dijo eso. En la política, oiga, la política es sucia y las cosas se manipulan. Se manipulan. Usted lo ponen a escuchar lo que lo que, oye, a usted lo ponen a escuchar lo que usted quiere, lo que ellos quieren que usted escuche solamente. Baje, yo estoy aquí ya. A usted lo ponen a escuchar lo que ellos quieren que usted escuche. Entonces no se lleve de eso, hermano. No se lleve de eso. Vamos a estar claros. A usted, óyame bien, a usted que tuvo los pantalones, que tuvo la falda, el vestido, de salir a las redes sociales a decir que Jehová le dijo que el penco iba a ganar. A usted lo esperamos ahora en las mismas redes sociales. Explicando que el penco no ganó Y que Dios no le habló Tenemos los archivos preparados para lanzarlo Usted tiene desde, desde este momento Hasta mañana martes A las 3 de la tarde Si mañana martes a las 3 de la tarde Usted no se ha proclamado Y estoy hablando con todo el que hizo video Y con todo el que hizo publicaciones Es con todo Si mañana a las 3 de la tarde A esta hora usted no se ha pronunciado Entonces prepárese que las plagas egipcias vienen contra usted mañana mismo, vamos a comenzar. Mañana mismo vamos a comenzar. Mañana mismo, así como usted tuvo el valor de delincuente, de hablador, de mentiroso, de decir que Dios le dijo que el penco iba a ganar y el penco perdió, ahora usted tiene que tener el valor de decir que no, que no fue Jehová que le habló a usted. No fue Jehová que te habló, ladrón. Quería seguir robando. Quería seguir estando ahí, 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 ahí con el penco comiendo. Se acabó. Se acabó. Tienen 24 horas para que se pronuncie. 24 horas para que se pronuncie. Si mañana a las 3, a todo lo que yo le he escrito y a lo que, que no le voy a escribir, usted sabe lo que usted escribió y usted sabe lo que usted dijo, si mañana a las 3 no se pronuncia, va a ser con nombre y apellido y vamos a sacar los expedientes de delincuentes que son. Tengo un paquete de experiencias de delincuentes, de cristianos, que lo que están engañando al mundo, robándole al pueblo, robándole a, a personas que, que merecen lástima. Así que mañana, a las 3 de la tarde, yo voy a estar chequeando. A ver, si a las 3 de la tarde usted no se ha manifestado, usted no ha pagado la cuota que usted tiene que pagar, prepárese, porque las plagas de Egipto vienen sobre usted. Se lo prometo yo, Rafael Polanco. Las plagas egipcias vienen contra usted. Se acabó. Se acabó. Su nombre. Bendiciones. Salón.